deslumbrar de mis temores, de mis errores, de mi fracaso. Tras las heridas del pasado, los amores ya olvidados, llega hasta mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor, como el aroma de la brisa en la mañana, soportando para siempre mi dolor. Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti y en tu mirar, llenando con tu luz la sombra de mi soledad. Quería conmover antes de empezar a cantar. Estamos ante un ser humano extraordinario y absolutamente elevado. Él tiene un problema con dos de sus hijos, con capacidades diferentes. Uno de ellos falleció y a partir de ese momento, en su herrería, el hombre se dedica a regalar sillas de rueda. Aplausos. Y yo aquí en Santiago, yo siempre recorro la provincia porque me gusta el campo y a veces veo chicos que no tenían silla de rueda. Y como yo tuve una bendición de Dios, de que Dios me dé dos chicos con discapacidad. Y al perderlo a mi hijo hace 3 años, me dediqué a fabricar sillas para los chicos. A veces compraba usadas, las reparaba y se las regalaba a los chicos. Y ahora yo quería en esta noche regalarle a una chiquita que hice una silla de ruedas. Y no pudo venir por la lluvia, pero quiero que sepa, Gilda, que ya te la tengo la silla. Bueno, para tu hija ya está. Thank you.
levantando el país. El aplauso de pie de todo el público, del jurado. Que te hayas animado, que hayas venido, que hayas querido cantar para nosotros, es un poder darte un poco de lo que vos das. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Reina. Gracias. Marcelo. Bueno, tu historia es conmovedora. Qué bueno que hayas tenido la inspiración de hacer algo por los demás. Porque seguro que todo lo que haces volverá a vos súper multiplicado. Allá está Gilda. Acá está Gilda. Allá está Gilda. Ay, yo pensé que vino Gilda. Allá arriba. Ahí está, ahí está, ahí está, acá en la baranda, ahí está. Bueno, después habla conmigo. Después habla conmigo. Gracias. No, ella no, pero... Ella no es, pero, señora, de corazón. Después me habla a mí. El aplauso para esa niña discapacitada que tenemos. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Y te va a hacer un el herrero. Y se la va a hacer. Y se la va a hacer. Perdón, Reina. Es que gritaba esa madre de ahí. Ahí escuchamos. Por eso yo lo que decía es que cuando uno es solidario, la vida después te devuelve eso con creces. Porque todo lo que uno da siempre es poco. Creo que lo mejor que podemos hacer en la vida es poder hacer algo por otro. Así que bueno, primero que nada te felicito por este enorme gesto que tenés de construir sillas y remodelarlas para regalarlas a quien lo necesita. Pero vamos un poquito al canto. La verdad tenés una voz preciosa. Tal vez si hubiera algo que decir es que te fuiste a algunos lugares muy arriba como unas zapadas que tal vez no eran necesarias porque tu afinación venía muy bien y ahí perdió el rumbo, así que por ahí cuidar eso en la voz, pero con el alma que tenés, ¿qué importa lo que hay que cuidar en la garganta? Creo que lo que más vale es lo que haces, bueno, por la gente, así que gracias. Felicitaciones de todo son los corazón nervios, son los nervios, son los nervios de todo corazón. ¿Cuánto tratamos de buscar buenos ejemplos, no? Y esperamos que el buen ejemplo esté vestido con una capa, con una S de Superman. No, los buenos ejemplos están en el pueblo, están entre la gente. Gracias porque te están viendo millones de personas y estás dando un muy buen ejemplo. Gracias. Más claro, echale water. Estamos en el interior de nuestro país, en el corazón de la Argentina. Estamos en vivo en Santiago del Estero. Y este hombre, Marcelo Juárez, se mete en la final. Extraordinario momento que explote el estadio para Marcelo Juárez. ¡Dale!